Según los datos del Consejo Supremo Electoral, el FSLN ganó 135 alcaldías, mientras que otros partidos lograron el control de 18 municipalidades. Siete de ellas están ubicadas en los territorios conocidos como el Corredor de la Contra en los años 80. Y en estas pocas alcaldías opositoras, todos tienen en común que están siendo víctimas del saqueo de los recursos públicos por los alcaldes salientes. Wilfredo Miranda viajó a El Cuá y La Trinidad y conversó con alcaldes, concejales, técnicos municipales y nos cuenta la historia. Isidro Irías es el nuevo alcalde del Cuá en Jinotega. Ganó las elecciones municipales como candidato de Ciudadanos por la Libertad. Irías asumió su cargo el pasado 19 de enero. Desde ese día, ha dividido sus tareas en dos flancos. Primero, atiende a los pobladores que llegan a su despacho. El resto del tiempo, se dedica a documentar lo que él llama el saqueo de la alcaldía, perpetrado por el Frente Sandinista. Sillas plásticas habían aquí más de, tengo entendido, cerca de 100 sillas o 100 sillas plásticas y desaparecieron más que estas, como unas 5 o 6 sillas. Y empezaron a hacer un inventario nuevo, a dejar en el inventario lo que iban a dejar. Según Irías, la administración del sandinista Raúl Acevedo Lara le heredó un mobiliario incompleto, una flota vehicular dañada y deudas por 5 millones de córdobas. El Cuá es una de las 7 alcaldías en las que las nuevas autoridades denuncian saqueo. El alcalde nos había dicho que iba a dejar 15 motos, dejaron 12. La mayoría están malas, hay que repararlas. Lo que necesitamos aquí de estas motos es tren de arrastre, sistemas de freno con sus cables, quijadas y discos de clutch, baterías, los sistemas eléctricos no sirven, llantas no tienen. La alcaldía del Cuá posee 3 camionetas. La más nueva se asignaba al alcalde. Las otras 2 eran usadas por el secretario del Consejo Municipal y el secretario político del Frente Sandinista en la región, José Aníbal González. Ese vehículo es el más dañado. Esa camioneta no sirve la cremallera, no sirven los racking, no sirven terminales de dirección, las balineras de las patentes están desgastadas, cruces cardánicas, su vida útil ya lo dieron y todavía falta revisar lo que es disco de clutch, diferenciales, el sistema de acoplamiento, de acopladores, del diferencial delantero no sirve. Es un representante del Frente Sandinista como Frente Sandinista, pero considero que no es una autoridad porque no hemos sabido que sea nombrado por la presidencia en un cargo público. La maquinaria de la municipalidad también presenta daños. Sí, el bajo tiene el brazo, le digo yo, el balde, el brazo está dañado. Las llantas, ustedes pueden ir a filmar, están, como decimos nosotros, pelonas. Una está ponchada y le dejaron el brazo ahí, puesto ahí para que la llanta no se mire que está apachurrada, pero está desinflada. Ni siquiera una estación sismológica se salvó. Los paneles solares que le proporcionaban energía desaparecieron. Mientras pasan los días, las nuevas autoridades encuentran indicios de que el saqueo inició desde mucho antes que el sandinismo perdiera en las elecciones. Por lo general, estos filtros cuestan 500 córdobas. Ya, un filtro de combustible. Yo los he comprado en 500, 550 córdobas en este municipio. Pero encontré esta factura ahí que dice un filtro de combustible 1320 córdobas. Entonces, me parece injusto, pues. Usted sabe, la conciencia de cada quien es de cada quien, pues, pero... ¿Dónde lo encontraste? Dentro de la camioneta café. Ahí lo encontré, este recibo yo. Era para un filtro de combustible de ella. La cabina de Radio Voz Aguas quedó vacía. Después de que el Frente Sandinista perdiera las municipales, Telcor emitió una resolución en la que cancelaban la frecuencia de esta emisora, propiedad de la alcaldía del Cuá. No dejaron nada, como para taparle el ojo al macho, como decimos nosotros, dejaron unas computadoras que funcionaban para Enatec, que estaban inventariadas
a nombre de la alcaldía. El transmisor fue decomisado y tampoco se sabe su paradero. Pero si le suspendieron la frecuencia a todos los instrumentos de la radio, ahí deberían de estar, pues. No tenían por qué sacarlo. Calles para el Pueblo es uno de los programas sociales insignias del gobierno del comandante Ortega. Pese a que en la propaganda oficial el mérito se adjudica a la pareja presidencial, cada municipalidad debe pagar por esas obras. En el caso del CUA, representa una deuda heredada de 3.240.743 córdobas. El secretario del Consejo, don Douglas, emitió unos certificados del Consejo. En esos certificados dice que el Consejo aprobó con esa misma transferencia del año 2018 pagar a un contratista que se llamaba, de apellido Bermúdez, 1.100.000 pesos. En total, la administración sandinista dejó una deuda de 6 millones de córdobas. 1.700.000 córdobas corresponden al pago de 20 indemnizaciones a exfuncionarios sandinistas. Las liquidaciones fueron calculadas al margen de lo que establece la ley del trabajo, recorriendo en su lugar a la cláusula 37 de un convenio colectivo, que contempla el pago de 2 meses de salario ordinario por cada año laborado. La liquidación más jugosa corresponde a Félix Rosales Cano, quien fungió hasta el 5 de enero pasado como gerente municipal. Él recibirá 419.148 córdobas de indemnización. Nosotros desconocíamos por completo de ese convenio que existía. Hasta ahora que no se le hacen entrega al nuevo gobierno, es que nos damos cuenta de que hay un convenio. Según el texto, el convenio colectivo fue aprobado el 30 de junio de 2017. Jenny Domínguez Montes aparece como parte de la junta directiva del convenio. Sin embargo, ella fue notificada para firmar el documento tras las elecciones municipales, después que el Frente Sandinista perdió en el CUA. Después de las elecciones, yo escuché pues rumores de que iban a volver a formar el sindicato, incluso la vicealcaldesa lo formó, pero después lo formaron por otra parte. Y después me dieron a conocer de que era parte de la directiva del sindicato. Pero para ser sincera, pues no tengo conocimiento de decirte que sé qué dice la ley. Dicha ley, pues. Es decir, que ni siquiera te consultaron para meterte en ese directivo. Hasta después de que se hizo ya una reunión, ya dijeron de que los fulanos de tales conformaban la directiva del sindicato. Hasta ahora, el alcalde Irías ha hecho cambios de personal únicamente en cargos de confianza, pero asegura que no piensa despedir a nadie. En ese convenio colectivo ellos dicen que acordaron con el alcalde de que debería de pagársele 2 meses por año trabajado. ¿Ves? Algo que yo creo que es ilógico, pero como es un convenio, hasta ahí no, pues no sé qué vamos a hacer, pero es un robo, considero yo. El estado de las cuentas de la alcaldía del CUA es otro dolor de cabeza. La administración sandinista entregó 124.777 córdobas en la cuenta bancaria, es decir, apenas 4.036 dólares al cambio oficial, una suma con la que no alcanza ni para pagar la tercera parte de la indemnización del exgerente municipal. Otra deuda heredada es el pago de planillas ajenas a la municipalidad. Aquí hay trabajadores trabajando en otras instituciones del Estado que la alcaldía le estaba pagando. Y ahí tengo pruebas de ello, que son las planillas, los pagos. Y estamos hablando como de 80.000 córdobas de planillas, trabajadores del CDI, que para mí no le compete a la alcaldía pagarle. Todas estas disposiciones, como la del convenio colectivo, pasaban por encima del Consejo Municipal. Cuando habían sesiones y se daba de que teníamos que aprobar algo, aunque nosotros no lo aprobáramos, ellos lo daban por aprobado, porque decían de que se iba a hacer, porque era una orden que venía de arriba, que venía de Daniel y que la tenían que cumplir. Bismar Rayo, del Partido Liberal Constitucionalista, ha vuelto a la alcaldía de La Trinidad, municipio de Estelí. Gobernó el periodo 2008-2012. La siguiente elección la perdió ante la candidata sandinista
Rosaide Rosales Raudales. Todavía recuerda cómo fue el traspaso de administración saliente. Nosotros desde que ya se perdió pues la que nos quitaron la alcaldía, ellos pues entraban con confianza, los electos en ese tiempo, y ellos venían aquí, su equipo, a revisar, a ver, y nosotros los fuimos llamando y entregándole pues, área por área. Yo, cada área, un ejemplo, la área del alcalde, yo dije, aquí está desde un lápiz hasta todo lo que había. Ahora, el sandinismo saliente no le correspondió a la cortesía. Ahora, pues, fue algo más diferente. Nosotros siempre estábamos ahí llamando a las partes, pues, salientes, donde queríamos reunirlos con ellos, pero nunca quisieron atenderlo. Solo me dijeron que ellos estaban coordinando con INIFON. Que el deber de ellos era, como autoridades salientes, darnos la información de área por área, cómo quedaba cada área. El panorama es similar al del CUA, mobiliario desaparecido, un parque vehicular y de construcción en mal estado y deudas. Solo me entregaron un documento, es decir, aquí tiene, aquí le entrego todo. Pero yo dije, bueno, yo aquí lo que recibo es documento. Ellos, la alcaldesa saliente ya expresó, aquí es una alcaldía, cero deuda, y eso ahora me llama la atención, ahora que ya estamos nosotros ejerciendo, funcionando, que ya nos están saliendo cosas. La deuda de calles para el pueblo es de 2.076.155 córdobas, de acuerdo al acta de certificación 17-2017. Pero el episodio más sonado en el traspaso de autoridades de la Trinidad no es ese. Recibí una llamada el día jueves donde me decían, profe, venga, porque se están llevando las computadoras de la segunda planta del Centro Recreativo Ollanca, nuestra biblioteca municipal. Me fui y observé en la acera del Ministerio de Educación, que da al frente de la biblioteca, observé el saqueo. 11 de enero del 2018. Saqueo total, ¿no? Saqueo, porque fue un saqueo. Bajando computadoras, sus mesas, sus sillas, el equipo total. Y contaté con mi vista 22 computadoras. Facturas y un acta de recepción final firmada por la exalcaldesa sandinista dan cuenta de que los equipos saqueados fueron comprados por la Municipalidad de la Trinidad. Eran 41 computadoras de la alcaldía y la biblioteca. El pueblo vio, delante del pueblo, muchos se llevaron estos equipos donde llevaron computadoras y muebles, donde ellos expresaban de que eran prestadas por un organismo, ellos dijeron algo ahí. Pero viendo ahora ya en la realidad, ahí revisando, aquí estamos viendo que hay cheques donde se compró 21 computadoras y impresoras, muebles, sillas, y ahí está el número de cheque, pues. El número de cheque sale 21.357 de cheque. Y ahí, entonces creo que no era verdad que eran prestadas ni nada. El resto de las computadoras fueron donadas por un hermanamiento entre la ciudad alemana de Moers y la Trinidad. Hice la pregunta a las personas que estaban bajando y ninguno respondió. Vehículos, un blanco, una camioneta gris. Subieron las computadoras con todas sus mesas, como les dije anteriormente. Y yo únicamente lo que vi que fue que rumbo al norte, ¿verdad? Las bodegas de materiales de la alcaldía también fueron saqueadas. Acá lo que habían eran cuestiones de las maquinarias, herramientas ahí, que solo ellos las manejaban. Yo estaba dependizado de eso. ¿Y qué pasó con las herramientas que vienen ahí? No, y ahí como ellos venían ahí, ¿me entiendes? A sacar y cosas así, no sé qué. ¿Me entiendes? Solo ellos manejaban eso. Durante su anterior administración, el alcalde Rayo compró un módulo de construcción para la Trinidad. 5 años después, la mayoría de los equipos están en mal estado. El patrol y la compactadora son los que tienen menos daños, digamos, porque el patrol es cambiar llanta delantera que están en mal estado. Y la compactadora tiene algunos problemitas en el sistema eléctrico. Ya. ¿Y el resto de equipos no están funcionando así? No está funcionando. El tractor así como lo ve. Motocicletas, camiones, ningún vehículo o edificio se salva del deterioro. Asústese, que ni papel higiénico encontramos en los baños. Aquí había un televisor, también se lo llevaron. No hay ni folder, lapiceros, escoba. Es que un saqueo total. Camuapa, Huihuilí, San Sebastián de Yalí, El Almendro y Murra son otros municipios que también reportan saqueo a raíz de la pérdida del oficialismo. ¡Viva Chico Herrera!
En el CUA, ni siquiera los bienes inmuebles se salvaron de la piñata. Aquí a nosotros solo nos entregaron el terreno de la alcaldía, nos entregaron el campo de béisbol, pues, dos campos ahí, pues, de fútbol, y eso es todo. Aquí había un edificio Zona Norte que históricamente era de la alcaldía. Ahí funcionaba la aguadora. El equipo de esta semana constató que el edificio ahora alberga el programa Hambre Cero y a las oficinas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Por ejemplo, lo de la aguadora. Eso él dijo de que era de la alcaldía. Y ya hasta el día que entregó ya dijo que eso era del Estado. La administración saliente compró al secretario político sandinista del CUA, Aníbal González, un terreno de 12 manzanas. La escritura en poder de esta semana registra la transacción por 3.500.000 córdobas. Tampoco recibieron el dominio de esta propiedad. Sinceramente, si uno se llena de coraje, cólera, ¿verdad? Te da de todo. Te da tristeza de ver que hay un gobierno tan malo en este país, que no se preocupa por el pueblo. Yo voy a luchar hasta donde pueda. Todas las deudas heredadas deberán ser pagadas con el primer desembolso de las transferencias municipales, obstaculizando el funcionamiento de las alcaldías y el inicio de nuevos proyectos. Si lo miramos políticamente, ellos creen que los están haciendo mal a nosotros, o le están haciendo mal a Bismar Rayo. Le están haciendo un mal al pueblo y se están haciendo un mal ellos mismos políticamente también, porque el pueblo lo está viendo como con mala intención haciendo las cosas. Entonces creo que el de arriba lo va a juzgar. La intención de ellos es que yo no pueda hacer nada, pero no lo van a lograr porque yo confío en Dios y tengo una población enorme de todo el CUA. Durante más de 2 semanas, nuestro equipo periodístico buscó en reiteradas ocasiones a las autoridades salientes, así como funcionarios del Ministerio de Hacienda, pero nunca contestaron a nuestra solicitud para brindar su versión de la historia. Estamos ante una nueva expresión de la demolición de la autonomía municipal por parte del régimen del comandante Daniel Ortega, en la que la confusión Estado-partido está generando también el desvío de los recursos públicos a la bolsa de funcionarios privados del partido FSLN. Mientras tanto, la Contraloría, como siempre, se declara incompetente de poder realizar una investigación.